Cable y Diario. Hacemos televisión en Santa Fe. Bueno, ¿qué estás haciendo? Tranqui, tranqui, le digo tranqui a la gente. Mirando Cifras TV. Tranqui, y si no, no estaría ahí. Si no, no estaría ahí. Bueno, tranqui, tranqui, tranqui. Sentate, porque las imágenes que vas a ver ahora realmente son fantásticas. Recorrimos con Jorge y Maxi ayer Casa Foa, la edición 2015. Esta vez se hizo en una casona realmente espectacular. Se tomaron, la totalidad de los ambientes no están tomados y hubo que preservar muchísimas cosas de las que allí estaban. Sí, una casona en Retiro. Atención, atención, no se pudieron tocar los pisos, no se pudieron tocar las paredes, toda una guacería de madera. Es decir que realmente los decoradores, los ambientadores tuvieron condicionantes muy importantes. Pero uno de los motivos fundamentales de nuestra visita a Casa Foa es obviamente conversar con la gente de Maciza, sí. Conversar con Francisco Estruga, su gerente de marketing, y que nos muestre, que nos cuente alguno de los ambientes, qué materiales se utilizaron de la firma Maciza. Maciza estuvo presente y esa fue la condición para hacerlo en todos los ambientes que se necesitaran este tipo de productos. Así que hoy vamos a recorrer con Francisco, creo que 3 o 4 ambientes emblemáticos, algunos ganadores de los primeros puestos. ¿Qué materiales se utilizaron y cuáles fueron sus combinaciones? Bueno, con vos hablemos específicamente de productos. ¿Qué productos se utilizaron? Bueno, este año nosotros lanzamos la línea Esencia y la línea Materia, que son las dos nuevas texturas que incorporamos este año como innovación, y que esas líneas tienen 2 y 3 diseños cada una. Y bueno, en distintos espacios usamos los productos de estas materias. Bueno, primero, vamos a recorrer la biblioteca, está altísima, en un ambiente muy angosto. Bueno, es un espacio del estudio PQR, que es una biblioteca hecha con teca limo. Es un diseño de la línea Esencia combinado con el azul nuevo que hemos lanzado, el azul acero, que es una combinación de buen impacto, de mucha elegancia, donde porque la teca limo justamente es un diseño que es gris, bien neutro, con la veta bien marcada de la madera y mezclado en su corazón de la biblioteca con el azul acero, que también es un diseño muy elegante. Bueno, en el ambiente contiguo, una resolución que fue premiada. Sí, el espacio de Sergio Muchnik y Cintia DeWin, que llama la biblioteca, es una biblioteca bastante novedosa en cuanto a su escritorio, en cuanto al tipo de biblioteca en sí, y ellos además le agregaron la innovación de colocar un material que llama el concreto Metropolitan, que es una melamina que imita el hormigón visto. Bueno, y después otro de los que vimos también, una biblioteca que está conjugada, una madera con un color gris neutro. Claro, ese es el espacio de Viviana Melamed, que es una especie de estar con una biblioteca bien imponente, también diseñada en teca limo, pero ahí está combinada en este caso con un bisón, que es un diseño, un color neutro, que combina muy bien con las maderas grises y amarronadas, claras, que también es una biblioteca que está trabajada con doble espesor, con calados, con una doble altura, que hace un material muy elegante del espacio en sí, ¿no? También quería destacar el espacio número 3, que fue el foyer para Maciza, que lo desarrolló José Luis Zacarías Otimaño y Julio Oropel. Julio Oropel es el presidente de DARA Argentina, Decoradores Argentinos Asociados, un espacio que hicimos en conjuntos para de alguna forma resaltar un estar que tiene la casa, que tiene un foyer realmente muy importante, donde concebimos la aplicación del material cortado en franjas y unidas entre sí, y a su vez con un proceso de curvado muy particular en melamina 5,5 milímetros para lograr una estructura envolvente en un espacio que simula un nido, que simula un cono, que realmente es una figura geométrica extraordinaria y que ha gustado muchísimo tanto al público como a la prensa en general. Y Maxi, está distraída. Y Maxi decía, pero se ve el mamotreto, se ve el mamotreto. Explíquele qué es el mamotreto. Para Maxi, el mamotreto es lo que tenemos aquí a mi izquierda, que son los sistemas de recolección de residuos que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, y que tienen el logo, ¿no? Obviamente. Y el eslogan de Ciudad Verde, ¿no? Por supuesto. Así que eso es el mamotreto, Maxi. Mira, se nos ríe. Bueno, atención, atención. Le dijimos al principio del problema que teníamos una sorpresa y relacionada con Maciza. Sí, estuvo Jorge dialogando con uno de sus directivos a nivel nacional e internacional, pero que el origen de él
Es la ciudad de Santa Fe. Ah, muy bien. Un ingeniero químico, ¿eh? Es santafesino, ingeniero químico. Se recibió, obviamente, en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, después la vida lo llevó, ¿eh? Lo llevó hace 20 años que está en Maciza, lo llevó por el mundo, Venezuela, Chile, y hoy es gerente general de Maciza, una empresa enorme, ¿eh? Yo me imagino, bueno, fue una de las preguntas, ¿cómo hizo para llegar a eso? Las personas que están atrás de los productos. Bueno, una sorpresa. Santafesino. Sí, así es. Bueno, nacido en Buenos Aires y criado en Santa Fe. Me fui a los 8 años a vivir a Santa Fe. Y bueno, desarrollé toda mi carrera profesional allá. Hasta ¿estudiaste? Hasta que me recibí de ingeniero químico en la Facultad de Ingeniería Química. ¿Te recibiste en la universidad y entraste directo al Maciza o hiciste algún trabajo? No, previamente estuve en la refinería de Esso, en Campana, y después tuve la oportunidad de entrar a Maciza hace 20 años ya. Maciza era una empresa que recién estaba empezando en el país, iniciando sus actividades con un proyecto nuevo, desafiante, interesante. Bueno, yo estaba en una edad donde los desafíos y estos proyectos de cero eran algo más que una apuesta para hacer. Y bueno, en ese sentido me interesó, me pareció una buena idea, un equipo de gente de Chile, original del equipo de gerentes que llegaron al país, y bueno, me tentaron, una buena propuesta, una buena apuesta. Y fuiste a la planta. Y fui a trabajar a Concordia, donde nosotros tenemos hoy la planta industrial, que es con varios... ¿Hiciste todo el recorrido que se debe hacer para llegar a presidente? ¿O me equivoco? Hice un recorrido largo, 8 años en Concordia. Después me fui a trabajar, después de la fusión, a Maciza la compró en el 2002 los actuales dueños. Tenían un proyecto en Venezuela y me fui 3 años y medio a dirigir el proyecto industrial de Venezuela. Y después estuve 7 años dirigiendo las operaciones de la casa matriz en Chile. Bueno, ¿y cómo te cabe esta responsabilidad? Porque una responsabilidad enorme. Es una responsabilidad, bueno, un gusto volver, como volví en enero del año pasado, a dirigir la operación de una empresa que había visto nacer. Así que es un gusto, un orgullo tremendo. Y bueno, una linda responsabilidad, un proyecto hoy forestal. Nosotros tenemos 70.000 hectáreas de bosque, reservas naturales, plantaciones de pino y de eucalipto, y un proyecto industrial que abarca 50.000 metros cuadrados, 500 personas, 5 líneas productivas, un tremendo desafío. Maciza está presente en toda la región de Sudamérica. Es una empresa que hoy ya es una multilatina, ¿sí? Con una facturación de 1.200 millones de dólares, que ha ido tomando volumen, invirtiendo en países donde han surgido oportunidades de crecimiento en nuestro negocio principal, que es la producción y comercialización de tableros de madera para la industria del mueble y para la arquitectura de interiores. Y eso es lo que hace que uno crean un proyecto interesante, bueno, un producto como el que estamos viendo, ¿no? Ah, muy bueno. Que da para la visualización. Es un mix hoy, nuestro producto es un mix que combina el diseño, la decoración, el arte y obviamente un producto que permite construir hogares reales. Nosotros lo que queremos transmitir, ¿no? Bienestar en el uso y la satisfacción de poder tener un producto moderno, un producto que se renueva y una oferta permanente de innovación. Casa Fova, estamos aquí hoy conversando alrededor de una obra de arte hecha con producto nuestro, digamos, un producto que sirve para hacer una cocina, un banco o una obra de arte. Y la sensación que nosotros queremos transmitir a través del uso del producto de poder llegar a un consumidor a que no se sienta solamente rodeado de productos tradicionales, llevarle nuevas ideas, llevarle nuevos productos. Este año hemos hecho un lanzamiento sumamente exitoso. Muy bueno, realmente, productos muy buenos. Con productos. Mostrar las combinaciones creo que es importante. Siempre productos de calidad, o sea, Maciza está presente en el país desde hace 20 años, trasladando la calidad de los productos al mercado argentino. Me llegó por ahí el comentario de que tu paso por la Facultad de Ingeniería Química en la ciudad de Santa Fe, tuviste un gesto en este último tiempo, que no sé si lo querés contar vos. Es como empresa decidimos participar en el 95 aniversario de la universidad, colaborando, es parte de nuestro bagaje de acción social
y de retorno a la comunidad de lo que tuvo que ver tu pasado. Y tuvimos ahí una interacción con ex compañeros y amigos para poder devolver algo de todo lo que uno va recibiendo, ¿no? Que es importante, digamos, poder hacer el ciclo y poder retornarlo. Colomé, Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Creatividad, calidad, rapidez, eficiencia, Deezer. Distribución y servicios. Deezer. Seguimos construyendo Santa Fe. ¿Vivís ocupado? ¿Sin tiempo? ¿Necesitas una mano? Pinturas para vos. Persuad. Y Buenos Aires tiene estos lindos contrastes, ¿no? Los perros, la cantidad. Los paseadores de perros. Una estación saludable. La gente haciendo gimnasia, caminando, realmente. Casi llegando al mediodía en la ciudad de Buenos Aires. Sí, justo en este sector, ¿no? Que se combina mucho verde, la posibilidad de tener esta actividad física, caminata, gimnasio y edificios lindos que van formando este paisaje urbano. Sí, realmente. Bueno, y a nuestras espaldas, el edificio completo, del Museo Nacional de Bellas Artes y la relación directa con un anunciante nuestro, con el trabajo que está desarrollando la firma Tersuave. Y por eso les comentábamos, nos vinimos a hacer los pies del programa desde aquí, porque es el eje desde el cual vamos a hablar con quienes están a cargo de transmitir esta responsabilidad social empresaria que Tersuave tiene, que encaró hace varios años este compromiso con el patrimonio argentino. Bueno, Nancy conversó con Jorge Polo, gerente de marketing de la firma Tersuave, y esto nos contaba en detalle el trabajo que se hizo aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes. Este fondo que estamos viendo ahora, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, ya es un amigo porque ya lo venimos pintando desde el año 98 en forma ininterrumpida. Esto significa tomar digamos, todo lo que es la pintura exterior, y también desde ese momento aportamos la pintura para el interior del museo. Como entidad, digamos, ha tomado decisiones trascendentes en estos últimos años en cuanto a cuestiones de iluminación y de color. Más allá que es uno de los más importantes del mundo, ha cambiado el concepto de la exhibición de una manera extraordinaria, a la altura de cualquier museo del mundo. Si hablamos concretamente de productos, ¿cuáles se utilizaron en esta fachada que parece casi un dibujo, una perfección? Usamos fijador al agua ras como base, después de un hidrolavado y reparaciones, y después Tersuave frentes. En relación al color, que también es un hecho importante porque ha cambiado significativamente de lo que conocíamos hasta hace muy poco, y ha sido un golpe visual sumamente importante. Cuando trabajamos junto con el INTI y junto con Patrimonio del Ministerio de Cultura, la decisión fue emplear el mismo color que Alejandro Bustillo eligió en el momento que generó la reforma de este edificio, porque este edificio originalmente era una sala de bombas. No existía obras sanitarias en ese momento, pero era de alguna manera el émulo de ese momento, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos que Tersuave toma para hacer esta cadena de preservación a nivel país, y cuáles son las obras emblemáticas que recordás estuvieron trabajando? Nosotros hace más de 20 y pico de años que venimos trabajando silenciosamente en cuestiones de responsabilidad social mucho más chiquitas y mucho menos difundidas. Tersuave en la actualidad debe estar alrededor de las 3.000 escuelas rurales pintadas, con colaboraciones para esas escuelas. Incluso seguimos haciendo concursos en la radio para que la gente participe y permita también a nosotros saber algunos lugares que están en malas condiciones y que podamos también aportar a través de algunos medios de comunicación, que eso es un hecho, digamos, secundario en cuanto a la campaña general.
Después, acá muy cerquita de donde estamos, hemos pintado infinidad de monumentos relacionados con Clorindo Testa, como es el caso del Centro Cultural Recoleta, el Buenos Aires Design, y después también otras obras que muchos a veces le escapan, como es la fachada del Cementerio de la Recoleta, la Secretaría de Cementerios, que está todo en una misma alineación sobre la calle Junín. Para nosotros santafesinos en Rosario y en Santa Fe, ¿dónde está el sello Tersuave? Tal vez la obra más reconocible rápidamente, una puede ser la municipalidad, pero también la otra son los Silos Davis, por ejemplo, el Museo Marc, incluso en Córdoba también el Palacio de Andrés Ferreira, el Museo Nacional, el Museo de Bellas Artes de Córdoba, la Plaza de la Música, el Centro Cultural Córdoba España, el Centro Cultural Hugo del Carril. Estamos encima todo el tiempo de que los esquemas se respeten, porque también es la garantía de que el producto dure y cumpla con su mejor performance. Es la arquitecta Nancy García, yo soy el arquitecto Jorge Benet. Y el gusto nuestro de ser un puente entre vos y los demás y comentarte esto, lo nuevo en el mundo de la construcción que nuestra región se está presentando. El nuevo ejemplar de revista Cifras. El portal de Cifras, cifrasonline.com.ar. A través de todos nuestros medios digitales, Cifras, estamos en permanente comunicación donde quiera que estés y en el momento que nos necesites. El nuevo ejemplar del suplemento Cifras Litoral. Es el suplemento de arquitectura de Diario Litoral. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos. Visítanos en nuestra casa central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o en nuestro nuevo local en Paraná, Almafuerte 313. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Aire acondicionado y refrigeración. Tecnofe. Aberturas alemanas de PVC. Aberturas y cerramientos con sistema de aluminio. Tecnofe. Calidad y seguridad. Ya quisiste ser hada o superhéroe, ahora que es tiempo de descubrir tu verdadera vocación, te esperamos en la UCSF, porque creemos en tu futuro, creemos en tu potencial. Martina Hijos, 0342-498-2000, el teléfono del hormigón elaborado. Luis de Martina Hijos. Bueno, y ahora prestar atención, ¿eh? Porque Tucho es el museo, ¿eh? Museólogo ya, ¿no? Corre. Vamos a ingresar al Museo Nacional de Bellas Artes, y vamos a ver con lo que nos encontramos, y vamos a charlar con su director. Ya la voy a dejar hablar. Vamos a hablar no solamente con su director, sino con el arquitecto que estuvo a cargo de estos trabajos. Y que sigue estando a cargo. Con el director, lo que significa estar al frente de esto, la posibilidad de que sea gratuito, abierto a toda la comunidad. El trabajo que hacen con los más chiquitos, con las escuelas, en la recorrida, después en los talleres que trabajan con ellos. Y con el arquitecto, cómo fue interactuando para conocer la historia de esto, cómo trabajar en cada una de las salas. Ustedes van a ver que cada una de las salas está trabajada con diferentes colores, por supuesto que respaldado con Tersuave, pero con un trabajo con participación del INTI seriamente programado. Bueno, en planta baja una muestra permanente y diferente a lo que estamos acá en planta alta.
Por supuesto, sí, la planta baja es una muestra permanente. Hay muchas escuelas de muchos años, del año 1700, año 1600. Realmente es muy interesante. Es un acervo cultural que es el más importante de América Latina. Así que te podrás imaginar, amén de lo que está en guarda, ¿no? Porque aquí colgadas 1.300 obras, y nosotros tenemos 12.000 obras para ser colgadas. Cuando ya subimos al primer piso, ya esto ya es otra cosa. Ya acá está el arte argentino, que está salpicado con arte europeo también. Vi que ingresaba, por supuesto, público mayor, pero también te invadieron las escuelas y los más chiquitos. Acá hay muchas, hay alrededor de un promedio de 17 escuelas por día. Son escuelas privadas y escuelas públicas. Muchas escuelas públicas no pueden venir, las vamos a buscar nosotros. Eso es totalmente todo gratuito. No solamente eso, se les da también un refrigerio a los chicos. Tienen un taller, es recién hecho, que lo hizo Augusto, un taller muy lindo. Este juego de colores, ¿cómo se trabajó, cómo se decidió? Lo que se trabajó fundamentalmente es en tratar de, con un criterio de restauración y de recuperación de la fachada, que había sido distorsionado el color original, y se trabajó en forma interdisciplinaria con el INTI, con Patrimonio, con la Dirección de Museos, tratando de buscar los orígenes a través de arqueólogos. Por eso digo que hubo un trabajo muy, muy, muy fino para poder detectar el color. Eso logró una fórmula, que con esa fórmula acudimos a Tersuave, que son especialistas en temas de restauración y tratamiento de colores, y lograron sacar el color original de esto. Y esto, bueno, a su vez también se le hizo un proceso de iluminación, donde intervinieron destacados profesionales de la iluminación, que se vinculan también a lo que es óperas y el teatro escenográfico, que le dieron un esplendor, digamos, al edificio, que lo realza en su verdadera magnitud, ¿no? Pero cuando ingresamos, el juego de colores continúa pleno. Sí, realmente, digamos, tomando técnicas modernas, digamos, de exposición y demás, y jugando con los juegos de contraste, dado que tenemos exposición de pinturas y de muestras y de esculturas y demás que trabajan en fondo y figura. Y hay un tercer espacio grande que también es de muestras temporarias, donde cada 3 o 4 meses se van haciendo muestras de distintos artistas plásticos, locales o internacionales. Ahora, el trabajo nunca culmina, ¿no? Porque estamos haciendo la nota y atrás nuestro van corriendo a la gente que va pintando. Permanentemente se están, digamos, remozando y restaurando. Y en particular ahora estamos previo a la noche de los museos, que entonces estamos haciendo toda una serie de tareas y trabajos que hacen que hay que ponerlo a giorno para que la gente lo disfrute. Dos temas que no queremos dejar escapar. Por un lado, felicitaciones, por supuesto, a la firma Tersuave por el trabajo que está haciendo. Y para vos, cuando comprás una lata de Tersuave, sabés lo que hay detrás del producto. Sí. Que eso también es muy importante. Es decir, a la calidad, a todo lo que vos, a la técnica, etcétera, etcétera, de los productos de Tersuave, se le suma esto. Este trabajo que nos sirve a todos, a toda la comunidad. Y segundo, un agradecimiento a quién. Un agradecimiento, como decía Jorge, por supuesto, a las firmas que relacionan esta necesidad de preservación de nuestros edificios con la necesidad de trabajar con buenos materiales. Pero el agradecimiento general en este programa a todos los que hacen posible Cifras TV. Ustedes ven que semana tras semana son muchos los entrevistados, hay que coordinar horarios con ellos y siempre con la mayor predisposición nos atienden para llevarles a ustedes el trabajo que están haciendo. Ah, muy bueno, es verdad, cómo nos atienden, realmente. Bueno, final de este programa con una sorpresa. Yo lo vi de lejos, vi que estábamos en Casa Foa, la habían chupado a la García, vi que una gente y se sacaban fotos con ella. Dije, ¿qué es esto? Y bueno, me acerqué y ¿con qué nos encontramos? Por supuesto, en pleno Buenos Aires nos encontramos con santafesinos, colegas, arquitectos, decoradores y también colegas entrerrianas disfrutando de Casa Foa y compartiendo juntos este momento de nuestra región para ustedes. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima, que lo pase muy bien.
Bueno, chicas, basta de hablar que estamos en el aire. A ver, Santa Fe y Paraná presente en Casa Foa. La verdad que este año Casa Foa, yo hacía un año y medio que no venía, pero realmente me impactó. Muy lindo todo, unas buenas puestas, se ve que hay muchas ganas dentro de esta Foa, ¿no? A ver, como arquitecta, ¿te deslumbró más la casa o el interiorismo? Y la casa es hermosa, es lo que más me gusta, pero también el año pasado cuando fuimos a la abadía también estaba buena. Hay cosas interesantes, hay cosas lindas, todo lo que es vidrio, lo que es mármoles, cosas nuevas, bueno, hay que venir a verla. Bueno, nos queda esperanzas de ver algo similar así en Paraná, vos te dedicas a todas estas cosas. Los cuatro nos dedicamos a lo mismo. Sí, yo creo que sí, y mejor todavía, mejor que acá. Bueno, a ver, final, decime, una vivienda de chapa que vamos a presentar, anunciame algo de lo que se viene en Cifras TV. Bueno, en realidad es una vivienda que es el nuevo concepto que creo que se viene, digamos, la construcción en seco con mayor eficiencia y menores costos, porque es una vivienda que sale la mitad de lo que te sale con la construcción tradicional. Que ya está hecha, vamos a ir a verla. Van a poder disfrutar. Bueno, los esperamos, compromiso hecho en Buenos Aires para ir a Santa Fe y seguir siendo un puente entre vos y los demás. Perfecto, sí, cómo no.